Entonces, para paliar esas limitaciones, lo que se desarrolló es el nuevo formato, el GPT. Y es el que se está utilizando en la mayoría de servidores actualmente. ¿Vale? El GPT se basa ya no en dispositivos, en particionar el disco en diferentes particiones, sino en el uso de UIDs. ¿Vale? Ese UID identifica cada una de las particiones y el sistema operativo es capaz de acceder a ese UID para saber con qué partición tiene que trabajar. Ventajas respecto a MBR: las particiones pueden ser de hasta 8 zettabytes. ¿Vale? No sé cuántos teras son eso. Deben ser con. Tú, peta, zeta, deben ser 1 millón de teras, o sea, 8 millones de terabytes del tamaño máximo. Podemos tener hasta 128 particiones. No hace falta especificar el tipo de partición, ¿vale? En el MBR sí, cuando nosotros creamos una partición, le tenemos que decir qué tipo de sistema operativo o sistema ficheros vamos a crear ahí. Con GPT no hace falta. Los UIDs identifican a cada una de las particiones, es un UID concreto, o sea, no va a cambiar. Y la ventaja, una de las ventajas más importantes que le veo yo es que tenemos una copia de la tabla de particiones al final del disco. Si en el estándar MBR, si se corrompía el primer sector, perdíamos acceso al disco. ¿Vale? En este caso, en el GPT, pues tenemos una copia del principio y al final. Entonces, siempre, en caso de que se corrompa una, siempre podemos recuperar de la copia que tenemos al final. Thank you.